Cambiamos de tema, ahora hablamos de Elisa Carrió, que redobló las críticas contra los actores de la marcha que culminó el día viernes en la Plaza de Mayo. Saben ustedes que se había iniciado el día lunes, organizaciones en favor de los derechos humanos, agrupaciones sociales que llegaron hasta la Plaza de Mayo el viernes en contra del FMI, en contra del veto al freno al aumento de tarifas. Y Lilita que hablaba, mira. Comunicado de la Asociación Argentina de Actores contra Carrió. Lo que molestó a la diputada Carrió fue que actrices y actores, ante una nueva incursión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, dijeran que la patria está en peligro. Desde nuestro sindicato no solo reafirmamos esos dichos, sino que agregamos que con acusaciones temerarias como las expresadas por ella, es innegable que también la libertad de expresión está en peligro. Este es el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores. En primer lugar, yo respeto a todos los actores argentinos. En segundo lugar, es obvio que algunos actores tuvieron preferencias enormes de dinero en el gobierno de Cristina Kirchner. Uh-huh. Y esto no se puede obviar. Digo, si no basta ver en cultura los contratos, son escandalosos. Ahora, ellos creen que el Fondo Monetario Internacional pone en crisis la patria y no creían que debido cuando robaba todo y cuando se robaban la energía y cuando se robaban YPF, no creían que se estaba robando la patria. Yo les contesto, ese crédito que da el Banco Mundial, que da el Pacto Andino y queda el fondo, es para evitar el golpe de ustedes. Uh-huh. Porque no se puede hundir a un gobierno. El gobierno de Macri, ustedes pueden estar en desacuerdo. Lo que no pueden querer es que caiga el gobierno. Y yo he defendido al gobierno de Cristina muchas veces que algunos lo querían hacer caer. Opositora no golpista. Pero opositora no golpista. A ver, ¿qué vas a decir? Para entenderte, no conozco muchas de las cosas de la política y obviamente descreo también bastante por toda nuestra historia, no por este gobierno, sino por el anterior, por todo. Con respecto a lo que usted dijo de los contratos que están en cultura de los actores. Eso tiene que ver por tareas como actor, como director, esos contratos que usted vio. Sí, los de, por ejemplo, de las series. De los cantantes. Hay de todo. Porque, por ejemplo, digo, la única serie que yo trabajé hay legítima, a ver. Fue Estocolmo, producida por Nacho Viale. Hay de todo. Para Netflix, sí. Claro, que fue una serie. Y hay otros actores que han cobrado por cosas que ni siquiera han hecho. Exacto. Es lo mismo que la producción en el cine. Hay gente que ha producido y sigue produciendo de manera maravillosa. Y hay otros que ha sido pura corrupción. Sí. Y que se están investigando en la justicia. En el Instituto de Cine se está investigando. Ahora, si yo digo está en peligro la patria por el fondo, yo lo único que dije es está en peligro la patria por los golpistas. Bueno, ahí estaba Lilita Carrió. El FMI es para evitar, el acuerdo con el FMI es para evitar un golpe de ustedes, dijo Lilita, que cada tanto el gobierno tiene que decirle, Lilita, pará. ¿No? Sí, yo diría que bastante seguido, ¿no? Porque, bueno, es incontrolable Lilita Carrió y para el gobierno cumple una función higiénica o profiláctica muy importante, porque además es una garantía para muchos votantes de Cambiemos y al mismo tiempo es un peligro, uh-huh, digamos, de que dinamite, ella tiene antecedentes autodestructivos, uh-huh, en materia política, que dinamite lo propio que ayudó a construir, ¿no? A ver, el gobierno hoy está, o parte del gobierno, hablamos del jefe de gabinete y el ministro de Finanzas, están en Londres para reunirse con inversores, estarán mañana por la tarde en Nueva York. Mientras tanto, avanza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La intención del gobierno es definir el ajuste, tal vez plantear algunas modificaciones al proyecto del Ejecutivo de la reforma laboral, sobre todo el tema que tiene que ver con el cálculo de la indemnización y que provoca la resistencia de los sindicatos. ¿Cómo lo ves? ¿De acá cuánto tiempo podremos estar hablando de un acuerdo que conforme a todos?
Bueno, eso no va a pasar. Nunca. No. Y que conforme a todos es difícil, pero un acuerdo... Yo creo que Macri tiene que ir a un acuerdo, tiene que tratar, pese a que salió la semana, del embrollo de la semana pasada, salió enojado con el peronismo. Uh-huh. Más allá de ese enojo, él lo que tiene que hacer ahora es sentarse a negociar y dialogar con todos los sectores, volver a reconstituir el diálogo. Uh-huh. Y los canales de diálogo que se vieron heridos por la mancomunión peronista de la semana pasada, que logró en las cámaras, con la unidad de todos los sectores peronistas, sacar una ley para embromar a Macri, sí, porque eso era la ley de tarifas. Uh-huh. Entonces, él tiene que desmontar eso mediante la negociación con distintos sectores, volviendo a dejar afuera los sectores extremistas, uh-huh, que es lo que hizo antes y le fue bien. Sector extremista es el kirchnerismo. Con el kirchnerismo no podés hablar porque no hay nada, no negocia, no hay nada para negociar. Lo único que quieren es que Macri se hunda. Uh-huh. Y lo dicen además, no necesitas desentrañar su discurso. Bueno, en el día de hoy los funcionarios del Gobierno Nacional van a estar participando de un homenaje en Londres a los caídos en Malvinas, van a estar participando de una ofrenda floral y estarán el miércoles en Nueva York. La intención es conseguir inversiones para la Argentina, que es justamente una de las preocupaciones del gobierno, de bueno, tenemos el apoyo de todos, las felicitaciones de todos, todos nos acompañan, nos dicen que bien, Argentina va por el rumbo correcto, pero la plata todavía no llega. Claro, bueno, lo que está en el centro del debate, del tema hoy económico, obviamente es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es cuánta plata va a haber. Este fin de semana se habló de que va a ser más plata de la esperada. Uh-huh. No menos, sino más. Uh-huh. Y la cuestión son las condiciones del fondo y cómo vas a comunicar esas condiciones. Uh-huh. Porque no es solamente... Hay una creencia generalizada en la sociedad argentina de que el fondo aplica condiciones tremendamente... duras. Lesivas, claro, sí. Muy duras, muy lesivas para la sociedad, el país donde se mete. Esto, más allá de que en general es cierto, el fondo está tratando de atemperarlo. Sí. Y de decir, no, nosotros no, y el gobierno también, ¿qué están diciendo? El fondo y el gobierno están diciendo lo mismo. Están diciendo, no, el fondo lo que te hace es te pone metas, pero vos tenés que ver cómo las lográs y cómo haces la política, seguís fijando la voz. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Uh-huh. Bueno, hay que verificar eso. Y tiene que haber, te insisto, un acuerdo político con distintos sectores de la oposición para el semestre que viene, porque es un semestre complicado. Bueno, después vamos a estar hablando de los aumentos, algunos que empezaron a regir este fin de semana, como se esperaba el de los combustibles, y del aumento de la canasta básica, que lo lidera alimentos y bebidas, obviamente. ¿Saben cuánto aumentaron las harinas en el último tiempo, en la última medición? 8,5% en promedio, harinas y derivados.